I can hear a heartbeat from a thousand miles. And the heaven open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. And I run into her like a river song. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. Find something humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache in the night like a thief. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. Yeah, I need her in the daytime. And when I'm returning from so far away, give me some sweet loving, brighten up my day. Yet it makes me righteous, yet it makes me whole. Yet it makes me mellow down into my soul. You give me love. I can hear her heartbeat from a thousand miles. And the heaven open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. And I run into her like a river song. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, love, love. Find something humor when I'm low down. Yeah, when I come to her when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache in the night like a thief. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 love. And when I'm returning from so far away, give me some sweet loving, brighten up my day. Yet it makes me righteous, yet it makes me whole. Yet it makes me mellow down into my soul. You give me love. El 20 de octubre estamos visitando el vertedero que se está sellando del Molar, de la empresa Icesa. Hemos traído los palos
Ahí los veis, y los pinos que hemos traído ya de Viver. Esta es el cerrete. El vertedero tiene desniveles profundos. Ya han hecho aquí los hoyos para arbusto o árbol de almendro y pino. Ya lo veis, es el desvío de la nacional. Ahí veis este desnivel. Por aquí han plantado los pinos que hemos suministrado. Por eso va a venir rápido para tomarlos. Aquí veis un poco el cerrete. Sigue para allá abajo. Esta es un poco la idea. Los palos faltan en 60. Vamos a tener estos tamaños. Hemos traído también las gomas para atrás tutor con el ajo. Esta es la máquina con que están trabajando haciendo los hoyos. A fecha 15 de noviembre de 2010 hemos traído la semilla, la vamos a colocar ahí en la caseta, y aquí ya veis los almendros con sus tutores, y aquí veis una perspectiva de la ladera con el almendro en primer término. Pero esta es la perspectiva. Estos son los almendros que han plantado. Ya han llegado aquí con la corte, le falta la goma que se la he traído. Y esto está. Aquí a los alcanina, los que han plantado. Esta es la retama. Cuando tenemos un hiper que tenemos aquí colocado. Aquí hay un grupo de ejemplares de pino con los corques rematados, sus tutores. Algunos le faltan las gomas, se colocarán. Y aquí veis un poco a la falda de este cerrete. Esta es la otra falda, que da aquí a la autopista 1. Y la otra falda, un puente de almendro de pino. Y un ejemplar de pino. Y aquí veis otra perspectiva del vertedero Sella. Y a la hora nos queda solo probar los riegos. Ya están rematando aquí los compañeros. Aquí vamos a poner el programador. Ahí está la arqueta que al final. Estamos con el programador, no tenemos luz.
Estamos ahí con la cadera provisional. Ya hemos llamado a los del Tepes para el riego. Digo, para hacer el pedido y ya, porque está a 240 metros cuadrados de algo más de 600 hectáreas. Debido a enlosar más piscinas de lo que estaba en plan. Y este monete, que han hecho aquí, también ha quitado y ha restado unos metros. Parece que no, pero todo suma. Aquí siguen rematando, buscando los niveles más acordes. Ya lo hemos programado. Está regando hora y media en tres riegos. Hoy es 8 de junio y ya estamos esperando el jefe para mañana, digo, para el jueves por la mañana. Primero esta fase y luego la segunda. Aquí veis. La turbina. Y esta es la misma que se subió un poco. Bueno, ha llegado ya el Tepes hace 15 minutos y aquí estamos tres cuadrillas empezando a colocar el Tepes. Ahí tenemos un grupo, el grupo de Maite, Ángel y Miguel Navares con los chicos. Ya han comido y están para rematar. Y aquí tenemos a Miguel. Alberto, con los chicos. Mariana también ha parado para recogida. Y Pedro también ha parado para venir a esto. Ya estamos pasando. Aquí están pasando el rulo. Ya colocado, Susana ya está pasando el rulo. Vamos muy bien. Ahora hemos hecho ya el 50%. El 50% de la colocación. Y este es el chalet aventino que también lo vamos a poner Tepes. Les queda aquí, están poniendo la valla ya. Ahí ya la pusieron, lo están rematando. Ahí tienen que hacer una pared en condiciones. Y en cuanto esté, me ha comentado el encargado que dentro de 15-20 días empezamos aquí también a colocar el Tepes y ponerle. Y a ver si es año que puedo colocar lo que tiene, corte. Este corte es el de siempre y ahora han hecho un corte más ancho en la tira y más corto, que es
se queda mejor en colocar, hay menos llagas y los fallos se desplazan. Los árboles, pues hoy venían, han venido tarde. Ya queda una cuarta parte de Pepe por colocar. Una cuarta parte de Pepe. ¿Lo veis? Aquí está el primero. Esta parte la vamos a dejar para final y todo eso ya está por Estamos en la urbanización Prado Grande, que efectuamos esta obra para 3 meses y seguimos llevando el mantenimiento de la pradera, a expensas de que nos den la obra de ajardinamiento de arbolado de esta urbanización. Han prosperado bien los alibustres y el césped está estupendo. Tengo aquí en esta urbanización, estamos concluyendo la otra obra que nos concedieron del chalet de uno de los dueños de la urbanización y la vamos a concluir esta semana, si puede ser. Vamos a plantar 200 metros de tepes. Ya hemos instalado el riego y hemos extendido el mantillo. Como veis, ha quedado también esto. Ya están las turbinas, tenemos el rodillo ahí preparado. Y arriba también hay la zona de plata. Y esta es la obra que nos queda por concluir. Y empezaremos la siguiente, que sería del molar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hemos... puesto el tepes. Puesto el tepes, ha venido a las 11 de la mañana. ¿Con qué compañero? Con Miguel, Alberto y el servidor. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Y cuántos metros habéis puesto? Pues 4 palés, o sea, 3. Unos 150 metros cuadrados, ¿no? Sí. Venga, ¿y el riego qué tal? ¿Funciona bien? Está todo perfecto. ¿Sabes darlo? Dámelo, venga. ¿Te lo doy? Sí, vamos a dar el riego. Venga. Porque necesita mucho, mucho humedad, ¿no? Venga. Sobre todo la primera semana necesita mucho riego. Aquí Raúl nos va a poner el riego. Fenómeno. ¿Y qué has estado haciendo hasta ahora? ¿Has dicho pasando el qué? El rulo este. El rulo, ¿no? Venga, que te vean cómo lo pasas. Es sencillo, pero también tiene su aquel, ¿no? Hay que intentar no hacer curvas para no mover el tepe, ¿no es así? Eso, me cago en 10, Raúl. Lo que es una clase de rul. Muy bien. Y vas a estar aquí pendiente de esto, ¿no? Todos estos días, ¿no? Hasta que implante, ¿no? Se lo ha dicho Miguel, ¿no es así? Venga. ¿Y qué nos ha quedado? Este trozo, ¿no? Unos 12 metros ha dicho Miguel que nos han faltado, ¿no? Venga. Venga, vale, ya, Raúl, venga. ¿Y el mantillo que le habéis echado por encima? ¿Te sabes el por qué? Para protegerlo ahora de los fríos, ¿no? Eso, espérame. Y si eso, traemos más. Y que sí, y este sustrato es de la planta de compostaje, de Colmenarejo. Sí, señor. Venga, ¿cuántas turbinas tenemos aquí? ¿Cuántas tenemos ahí? Eso que es una fase, ¿no? Ahí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6 turbinas ahí regando. Y allá a la derecha tenemos una hilera que tenemos que poner al arbusto. ¿No, Raúl? Sí. Que lo traemos el otro día y allá a la esquina el cliente quería ahí un poco de huerto, que no le ha quedado muy allá porque lo suyo era poner unas traviesas, pero bueno, así lo ha querido el cliente y así lo hemos ejecutado. Aquí tenemos la solera de baldosa, que al final lo ha ensolado, y el fondo nos queda poner un poco de arbusto.
Y aquí el hándicap es que no tenemos luz, ¿no? No hay luz. Entonces tenemos que venir a cerrar y cortar los riegos todos los días. A no ser que pongamos una electroábula a pila, ¿no, Raúl? Ahí va. Y aquí este pequeño barranquito ha quedado bien en efecto. Las escaleras con vigas de ferrocarril hicieron los de la obra. Y bueno, lo hemos guardado, ¿no? El viernes vienen los 12 metros que quedan y lo dejamos listo, ¿te parece? ¿Cuento contigo? Hombre, claro. Bueno, despídete. Encantado, compañeros, de vernos en YouTube. Buenos días. Hemos plantado allí coles, ¿no? En el huerto. En el huerto. ¿Y qué más hemos plantado en la riente? Hemos plantado lavandas. Vamos a verla, venga. Enséñanoslas. Lavandas y pensamientos. Ahí va. Muy bien, aromáticas, ¿no? En toda la banda, ¿no es así? Eso es. ¿Y qué más hemos hecho? ¿Qué hemos cambiado ahí, Raúl? Hemos cambiado del riego. ¿Hemos puesto qué? Hemos puesto electroválvulas, programadores a pilas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos luz. No tenemos luz. Ahí va. Y nadie nos daba la luz. Y hemos dicho, pues para que no se estropee el TPS este fin de semana, ponemos programadores a pila, ¿no? Sí. ¿Y cuál es lo que hemos quitado? Esto de aquí, ¿no? ¿Cómo se llaman esas piezas? Están aquí. Las electroválvulas, ¿no? Sí. Que van con el programador que iba al sótano. Pero como no tenemos luz, pues no hay manera. Muy bien, venga, explícame lo del compost de fuera. Bueno, el huerto ha quedado ahí con las coles, ¿eh? Fenomenal, ¿no, Raúl? Para que vean que tenemos también verdura de invierno, ¿eh? Para hacer caldo gallego. Venga, explícanos lo del compost. ¿Ese compost para qué lo utilizamos? ¿Qué? Este compost para las heladas. Muy bien. ¿Y dónde se hace ese compost? En el vivero. Planta compostaje con menarejo, ¿no? Fenómeno. ¿Y qué te dicen los vecinos de por aquí? Enséñanos la pegatina de fuera. ¿Qué te dicen los vecinos? ¿Está fuera? Venga, vamos. ¿Qué te han dicho los vecinos? Que quieren un jardín igual para sus casas, ¿no? Y entonces hemos tomado la decisión, con autorización del dueño de la casa, de poner los teléfonos, ¿no? Mira, enséñalo a la cámara, venga, Raúl. ¿Eh? Centro Especial de Empleo, Apascovi, con los teléfonos de abajo. ¿Eh? Y el que quiera que le hagamos el jardín, pues lo hacemos, ¿no? Venga, Raúl, despídete de los compañeros. Hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes. Que nos vaya bien el fin de semana, ¿no? Sí. Ahí está. Este vídeo refleja los trabajos que hemos tenido el placer de realizar a la empresa ICESA desde nuestro Centro Especial de Empleo. Los trabajos comenzaron con la piscina de la urbanización en el mes de junio. Luego continuamos con el chalet 21, haciendo el mismo proceso, creación de pradera con tepes e instalación de riego automático. Por último, participamos con el suministro de planta y de semilla para el sellado y la restauración del vertedero municipal de residuos inertes del Molar. Por último, solo me queda transmitir la satisfacción de haber ejecutado estos trabajos y de aquí en adelante a la espera de seguir colaborando en trabajos de jardinería como hasta la fecha. Todos esos trabajos han sido realizados en el año 2010. José Ángel Anaya Valverde, coordinador del Centro Especial de Empleo, Apascovi SL. A fecha de 24 de febrero de 2011,
deseando que este vídeo haya sido de su agrado, no me queda más que despedirme. Un saludo, muchas gracias. Like a river song, she gave me love.